next one. And then I worked so hard for this one. And then mom was really proud of this year because I got a break. Javier, this one. El correo. Ah, mom, come on. Tell my mom about this. Mom. Hola, hijo. Hola. ¿Y mis cupones? Gracias. Ya llegó mi letra de Harvard. ¿Tenemos mi nombre de Social Security? ¿Qué te parece si vamos a lunchar y luego hablamos de eso? ¿Y después me lo das? Uh-huh. Pues sí, mijo, así como te estaba diciendo, yo no estoy de acuerdo que te vayas a ir a otra escuela lejos, cuando aquí hay muchos. Pero a ver, ¿la vas mejor? Sí, pero está bien lejos. Pero voy a venir en pasado. ¿Pero te imaginas cada cuánto tiempo? ¿Yo qué voy a hacer sin ti? Yo no quiero que te vayas. Aquí hay otras escuelas cerquita. Mijo, no es lo mismo de cada cuánto tiempo te vas a venir. Yo quiero que estés aquí conmigo. Y yo estoy siempre al pendiente de ti, a qué horas llegas. ¿Y si te vas a ir? Me voy a quedar sola. ¿Me permites? Oh, sí, perdón. Ahorita salgo para allá. Bye. ¿Sabes qué, mijo? Te voy a tener que dejar. Porque se me hizo tarde para el trabajo. Sí, ya luego hablamos de eso, ¿ok? Ok, cuídate mucho y al rato nos vemos, ¿ok, mijo? Bye. Mom, where's my social security number? Buenos días, hijo. Vamos a desayunar, ¿no? No, pero lo necesito. ¿Y por qué no desayunamos y luego porque hablas de eso? Porque lo necesito ahorita. Porque si se pasa el mailman, entonces no lo puedo entregar. ¿Y cuándo lo tienes que entregar? Ahora. ¿Ahora? ¿Hoy este ahora. Día? Ahorita. Antes que pase el mailman. Ok. ¿Te voy a decir la verdad? Ok. Espero que no te enojes conmigo. Perdóname, pero tú no tienes un número de seguro social. ¿Por qué no? Tú no me vas a entender. ¿Cómo que no? Porque yo te traje aquí cuando eres pequeño. Entonces, y nunca tuviste un seguro. How am I supposed to get into the college now? Perdóname.